Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Tenemos un programa muy especial, sobre todo con mucha participación de Scania e Iveco. En Iveco estuvimos en FPT, en Escobar, probamos los modelos Tector e Highway en pista. La palabra de Manuel Pardal, tenemos que es ingeniero de ventas de Iveco, y también de Pablo Princip, gerente comercial y de marketing de Iveco Argentina. Y luego también, como les decíamos, hablamos con Lucas Winilovich, que es gerente de desarrollo de negocios de Scania, con motivo de la venta de motores de Scania para vehículos anfibios del ejército uruguayo. Todo esto y mucho más aquí en el Expreso TV. En un rato nos vemos. Continuamos junto a ustedes aquí en el Expreso TV. Habíamos anunciado que estuvimos en la FPT en Escobar porque Iveco Argentina realizó una jornada para probar en pista sus modelos Tector y Highway. Esto tuvo lugar en una jornada donde también pudimos tener la oportunidad de entrevistar a distintos funcionarios de Iveco. En este caso hablamos con Manuel Pardal, que es ingeniero de ventas de Iveco, quien nos decía estos detalles sobre estos camiones. A mis espaldas tenemos dos productos que son icónicos para la marca. A mi derecha el Tector. El Tector es, dentro de la familia de producto Iveco, la más polifuncional, porque va desde las 9 toneladas de PVT hasta vehículos completamente off-road 6x4 para hormigón, pasando por recolección de residuos, o en este caso un Tector cabina corta, lo que nosotros denominamos premium de alguna manera, ya abandonando el concepto ATAC. Es un Tector chasis, cabina corta, pensado puntualmente para distribución urbana, también con la posibilidad de incorporar gancho remolque y llevarlo para transporte chasis acoplado. Y a mi izquierda el Highway, que es la apuesta fuerte que estamos haciendo, queriendo buscar cada vez más participación de mercado en pesados. El Highway es la última incorporación dentro de la familia Highway, que es el 6x2, paso 3200. Es un producto pensado para transporte de larga distancia, escalado. Cumple todas técnicamente todos los requisitos para las tres configuraciones principales de escalabilidad. Y esto que te comentaba, principalmente destinado para transporte de larga distancia. El Tector tuvo durante el 2020, que fue un año trágico en gran sentido, para Iveco también fue la oportunidad de relanzar toda la oferta de producto y dotarla de cada vez más seguridad y mayor equipamiento para el chofer. En el caso de Tector, que es este que está a mis espaldas, un cambio total en lo que es el frente de cabina, el diseño de cabina más ergonómico, llevándolo, mancomunándolo con la oferta europea. O sea, por primera vez en muchos años tenemos un producto global. Sí, si bien en Europa utilizan tecnología Euro 6, acá estamos en Euro 5 todavía, pero a nivel estético y diseño es el mismo producto. Y en cuanto al interior, una renovación total, es concepto de cabina premium pensada para el confort total del chofer. Chasis son las mismas versiones que teníamos antes, en este caso es un paso 4185, cabina corta, o sea, bien pensado para distribución. El Iveco Highway se centra principalmente, o sea, el diseño de todo nuestro producto está pensado en la posición de conducción. Puntualmente en Highway lo que se buscó es que todo el equipamiento esté alrededor de la posición de conducción, y principalmente en lo que es buenos reportes de consumo. Estamos hablando de un vehículo que, para el motor que tiene, para la cantidad de kilos que transporta, es un consumo súper moderado. Eso, junto con el confort, me parece que son los dos fuertes de este producto. Bien, la familia Highway tiene la motorización Cursor 13. En este caso es potencia 440 caballos, 2250 Nm de torque. La caja es automatizada, ZF, de 16 marchas y 2 reversas. En cuanto a cilindrada, va a ser siempre Cursor 13 lo que es familia Highway. Vamos a tener potencias de 480 o 560 caballos en alguna configuración 6x4. La familia Tector, como te decía, es la más polivalente de toda la oferta de producto nuestra. Tenemos desde vehículos chasis para distribución netamente citadinos,
como el 9 y el 11 ton. Tenemos vehículos dedicados para industrias como recolección de residuos en 4x2, caja manual, caja automática y 6x2 caja automática. Con el pasaje Euro 5 entendimos que para atacar bien al transporte de media y larga distancia sin llegar a transporte internacional y para casi la mitad de las misiones de Argentina, tener un motor 13 litros quizás estaba un poco sobredimensionado. Entonces se buscó atender ese mercado con un motor dedicado, que es un 9 litros, el Cursor 9, el mismo que montamos en Cursor, pero con 360 caballos. Nos trajo realmente grandes beneficios a nosotros y una gran repercusión en nuestros usuarios, en nuestros clientes, porque es un vehículo de super confort y ahí sí estamos hablando de que los reportes de consumo son realmente bajos. La idea es siempre que el diseño de nuestros productos esté pensado en la posición de conducción y el confort del chofer. El rebatimiento de cabinas es eléctrico. La verdad que es realmente muy sencillo subirla y bajarla. Highway es el tope de gama, para nosotros es palabras mayores a nivel confort. Puntos a destacar de la cabina Highway, el ancho 2,50 metros, poder circular al tener el piso plano, puede circular entre la posición de conducción y de acompañante y el espacio, el dormitorio, es realmente amplio, creo que son 1,90 metros, 2 metros y es de material viscoelástico el colchón, o sea, está completamente pensado para que sea el hogar del chofer. Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí. Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Continuando con lo que fue nuestra visita a la FPT, donde estuvimos probando distintos camiones Iveco, bueno, específicamente Cristina Murúa manejó los dos camiones, y ya en el programa pasado tuvimos la oportunidad de tener la palabra de Pablo Princi, que es gerente comercial y de marketing de Iveco Argentina. Bueno, en esta oportunidad tenemos otra segunda parte de esto, donde nos anuncia importantes medidas que tienen que ver con la continuidad de la fabricación de estos camiones. Vemos la nota. Me siento muy cómodo con el producto Tector porque tenés ahora desde las 9 toneladas, el 15 que metimos en la producción en la planta de Córdoba, los 17, el de 300 caballos, o sea, si yo tuviera que quedarme con uno me quedo con el Tector porque me permite moverme casi en todo el abanico, te diría en un 70% del mercado, sumado a las condiciones benévolas de Argentina. Ahora te contesta el Pablo, por ahí pensando más en los fríos números.
creo que la escalabilidad llegó para quedarse y el tema escalabilidad, como les explicó Manuel con el Stralis y demás, que te permite esa escalabilidad, no te digo la más radical de Bitren, sino te digo la escalabilidad intermedia. Creo que eso al transportista medio, la empresa mediana, le da una flexibilidad que está muy buena. Llegar hasta esas, pasar las 45, llegar hasta 55 toneladas, da una flexibilidad del mismo camión que, en mi modo de ver, le saca el jugo muchísimo más a ese camión, a esa máquina que compró. Tenés otra manera de filtrarlos desde la terminal, o sea, vos no vas a tener tractores, que tractores lo tenés en el otro, vas a tener rígidos, vas a tener otra distancia entre ejes, o sea, vos desde la terminal ya podés orientar lo que ofreces para que no te lo usen enganchándole 45 toneladas. La idea es poder llenar cada una de las franjitas del negocio, pero ¿qué es lo bueno de tener esta escala? Al vos usar la misma cabina de Tector y todo, aunque esté muy cerca, no da más volumen de producción para la planta. Entonces, en realidad, cambias cosas, pero el ADN sigue siendo el mismo. No es que es otro camión, que es un camión de reparto urbano chico. La persona que va a hacer reparto en un 9, un 11, un 15, va a tener la misma cabina que el que tiene un Tector de media distancia. O sea, ¿cuál era el problema de los camiones? Y lo tuvimos nosotros en la anterior generación con el Vértice y demás. Todos los camiones de distribución urbana solían ser cabinas, te diría, parientes de las asiáticas, con textura de los choferes, no como las nuestras, sino mucho más chicos, y realmente vos los ves esos chiquitos. La diferencia de nuestro 9, 11 y 15 es que van a tener la cabina de un camión grande, o sea, alguien de nuestra estatura, unos 90, unos 80, va a poder estar perfectamente cómodo en ese camión. Ese es el mayor diferencial. Si bien en costo para nosotros es más alto, creemos que vale la pena y que el cliente lo va a apreciar. Lo de las cajas, si vos veías las reuniones de marketing de nuestras empresas hace 10 años, era... No, automática, automatizada, no, andabas el 1%, el 3%. Empezó con los camiones recolectores de residuos. Bueno, qué raro. Todos los camiones recolectores de residuos automáticos. Empezó con el Stralis, se presentaban las dos ofertas, todo automatizado, se vende a pedido, se vende manual. Tector automatizado, le pusimos todo el picante, es el que tiene el motor más grande, el Increased Displacement, que es 6,7, tiene 300 caballos, cabina alta, es casi un cursor. Creemos que rápidamente va a bajar lo de las cajas y se va a hacer transversal. Es una cosa como pasó en los autos hace 10 años, que no tiene retorno. Me preguntaste lo del gas. Lo del gas, hacia fin de año va a haber más novedades con el Tector, que el Tector es nacional, está desarrollado acá. Queremos seguirle haciendo mejoras. Se está vendiendo bien. Toda la familia Natural Power la estamos empujando por todos lados, desde los camiones grandes como los Stralis, que están trabajando en Vaca Muerta, hasta algunas Daily GNC, hasta el Tector, que queremos que sea el corazón de gama. La idea es que eso no pare, pero está en nosotros en mover ese círculo virtuoso de otros combustibles. Como bien sabés, también porque es como siempre huevo la gallina con la infraestructura, trajimos un camión a GNL. El problema es, la pregunta que me vas a hacer seguramente conociéndote, es ¿dónde vas a cargar? Bueno, por ahora hay solo un punto en Mendoza y otro en San Vicente, pero la idea es que ahora haya un camión, entonces más se atrevan a poner una estación de GNL, porque si nosotros no traíamos el camión, tampoco había demanda, es un círculo continuo. En Scania Argentina estamos orgullosos de convertir cada sueño en una realidad. Buscamos liderar, como hace 45 años, con tecnología, una visión integradora, diversa e igualitaria, y una fábrica modelo conectada al mundo. Scania Argentina, 45 años preparándonos para el futuro. Somos mucho más que una marca. Somos un apellido que firma cada uno de sus productos. Tenemos 45 años de trayectoria. Contamos con los mejores productos, climatizadores, calibradores de neumáticos, protector de motor y filtros de gasoil. Sumate ya a nuestra red de distribuidores y obtené importantes beneficios. Porque somos una marca, somos una familia, somos Jacuzzi, equipos y repuestos. Ya salió El Expreso a la larga y a la corta.
La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. En muchos lugares del mundo, sobre todo en la parte militar, se utiliza la remotorización para poner a punto distintos modelos que tienen los distintos ejércitos. Bueno, en este caso, Scania equipó con sus motores a los vehículos anfibios de combate del ejército uruguayo. Nos van a hablar sobre ello dos directivos de Scania Argentina, Andrés Corin, que es jefe de venta de motores industriales y marinos, y Lucas Wojnilowicz, gerente de desarrollo de negocios. Vamos a compartir con ustedes esta nota. Mi nombre es Andrés Corin, soy el responsable de motores industriales y marinos de Scania Argentina y Uruguay. Bueno, dentro de los trabajos que hacemos en el área de motores se encuentran lo que son la repotenciación o evaluación de posibles proyectos en los que podemos ocupar los motores Scania para distintas aplicaciones. Uno de esos requisitos nos llegó hace unos años atrás, era el requisito del batallón de vehículos blindados número 13 de Uruguay. A mí me tocó estar involucrado en el proyecto de repotenciar estos tanques en Uruguay. Yo en esos años era jefe del área de venta de motores industriales y marinos. Y cuando nos llegó este requisito, la verdad que nos presentó un desafío muy interesante. Nosotros, es parte de nuestro trabajo estar acostumbrados a visitar instalaciones, distintos tipos de maquinarias para evaluar la repotenciación de los motores, y en este caso recibimos esta necesidad tan puntual y tan particular, que es la de poner motores en vehículos militares. Cabe mencionar que en el año 84 se han hecho más de 20 repotenciaciones de vehículos de tropas con motores Scania 11 litros, y debido al éxito que tuvo ese trabajo, nuevamente el ejército nos convocó a participar de la evaluación de proyectos de repotenciación de nuevos vehículos de tropa. A partir de ahí empezamos a diseñar, tuve un proyecto en conjunto con el ejército, con el distribuidor en Uruguay, con el equipo de ingeniería de ventas en Argentina. Hubo un único componente que tuvimos que diseñar exclusivamente para este proyecto, que fueron la platina de acople y el volante de acople entre la caja de transferencia del tanque, que era de un modelo de los años 60, con un motor de última generación. Una vez que pusimos todos los componentes, que colocamos el motor, que hicimos la instalación del radiador, el sistema eléctrico, que reemplazamos sistemas obsoletos que hoy tenía el tanque, como por ejemplo el sistema eléctrico. Se trabajó sobre el sistema neumático para el rompeolas, para que el vehículo tuviese mejores condiciones de operación cuando transitaba en agua. Vale la pena mencionar que este es un vehículo anfibio, es decir, desempeña tareas tanto en tierra como dentro del agua, lo cual plantea desafíos adicionales. Es un vehículo que transporta tropas, es un vehículo que tiene capacidad de tiro, es decir, ninguna de esas capacidades tenía que verse limitado por utilizar un nuevo motor. Afortunadamente, y con un gran esfuerzo de todo el equipo, pudimos superar todos los objetivos que nos había puesto el ejército para dejar en condiciones el tanque, lo cual nos permitió, una vez concluido el protocolo de aprobación, poder avanzar y completar la repotenciación de todo el primer lote de tanques que nos habíamos puesto como objetivo. Estamos llegando al fin de este programa, donde tuvimos muchas pruebas, sobre todo con la gente de Iveco. Cristina Murúa manejó los camiones Tector y también en Highway. Bueno, mucha experiencia. Tuvimos la palabra de directivos de Iveco que nos contaron tanto la parte de producto como la parte de ingeniería y también la parte de institucional y qué es lo que va a hacer Iveco en el futuro. Finalmente también hablamos con Lucas Wojnilowicz, gerente de desarrollo de negocios de Scania Argentina. El tema tuvo que ver con la venta de motores Scania para vehículos anfibios del ejército uruguayo. Nosotros nos despedimos, les agradecemos su presencia. Nos vemos la semana que viene en más El Expreso TV. Gracias. Reconstrucción de neumáticos con garantía total.
triple rendimiento, triple kilometraje y triple garantía en materiales, servicio y casco. Un dibujo para cada tipo de camino. Con el sistema Ring Tread. Producido como un neumático nuevo, sin juntas ni uniones. Certificado bajo estrictas normas de seguridad. Más de 50 años de trayectoria y calidad. Norberto R. Gripo. Reconstrucción de neumáticos con garantía total. Somos mucho más que una marca. Somos un apellido que firma cada uno de sus productos. Tenemos 45 años de trayectoria. Contamos con los mejores productos, climatizadores, calibradores de neumáticos, protector de motor y filtros de gasoil. Sumate ya a nuestra red de distribuidores y obtén importantes beneficios. Porque somos una marca, somos una familia, somos Jacuzzi, equipos y repuestos. Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com.